Bienvenidos, mis queridos amigos. ¿Están listos para trabajar esa imaginación? Genial. Entonces, practiquemos la lectura para aumentar el conocimiento. Hace muchísimos años, desde el origen del universo, la humanidad extasiada podía darse cuenta que el tiempo se dividía en dos hermosos momentos, claridad y oscuridad, a lo cual ellos pensaron llamarle día y noche. Era inexplicable la perfección que se daba en esos dos momentos. Cuando era de día, había mucho calor, y cuando era de noche, se apoderaba de ellos el sueño y a veces el frío. Maravillados, podían ver todos los días dos figuras, a veces distintas y otras parecidas, una en el día y la otra en la noche. Así como le llamaron día y noche, decidieron llamarles luna y sol. Cierto día, sin saber cómo, justo en el atardecer, de lejos, en extremos diferentes, se encontraban frente al uno al otro la luna y el sol. El cielo se volvió de color azul inmenso, como si fuera un hermoso mar profundo. Las personas se asombraron ante tal acontecimiento, que se quedaron observando justo el momento donde aquella hermosa luna poco a poco lograba cruzarse con el sol. Fue un encuentro sorpresivo, inesperado por todos. Además, difícil, por sus tamaños no se lograban acercarse por completo. Sin embargo, ocurrió algo maravilloso, lo cual los humanos podrán saber hasta el día de hoy. Ese movimiento cercano entre la luna y el sol sirvió para que aquellos hermosos astros se pudieran conocer. Fue una hermosa plática tan amena que ambos quedaron encantados de haberse conocido. Mucho gusto, dijo caballerosamente el sol, lleno de calor y brillo. El gusto es mío, exclamó aquella hermosa luna llena de rocío y con una cálida sonrisa, sonrojada, a lo cual agregó: déjame decirte, además sin el afán de presumir, que tengo cuatro maravillosos momentos. El sol, asombrado y con curiosidad, le dijo: cuéntame más de ti. La luna, sí. Así como te lo cuento, cada 29 días me he visto como luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. A eso le llamo fases. Y tú, sol, cuéntame. El sol, déjame decirte que yo no tengo fases. Siempre soy el mismo que ilumina e irradia calor. El sol, al sentirse extremadamente asombrado por la hermosura de la luna, le obsequió un sinfín de diamantes que colocó en el cielo, a los cuales decidieron llamarles estrellas. La luna curiosamente le preguntó que por qué le hacía ese hermoso regalo. El sol le dijo que era para que con su ausencia ellas la acompañaran. La luna, muy agradecida, le dijo que ella también le daría un regalo, el cual se llamaba rocío, que le llegaría junto con el viento como una caricia húmeda que refrescaría sus mejillas. Pasado el tiempo, es hora de irme, dijo el sol. La luna tristemente le respondió: comprendo, son difíciles las despedidas. El sol y la luna se hicieron una promesa: volver a encontrarse en un mes, un año, en siglos, para poder estar frente a frente. Lastimosamente, se dieron cuenta que era una larga cita y se hicieron una promesa eterna, la cual quedó grabada en las nubes como un tatuaje imborrable, el cual decía: prometo siempre pensar en ti. Yo prometo jamás dejar de soñarte. Esa será nuestra promesa, sin importar el tiempo, al cual llamaremos eclipse solar. Este nos servirá para olvidar la distancia que nos separa y recordar el gran amor que nos une. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Muy bien, vamos a ver. Veamos qué tanto hemos aprendido el día de hoy. ¿Cuál es el tema central del cuento? A. El encuentro entre la luna y el sol. B. La luz de la luna. D. El calor del sol.
¡Muy bien! Es el encuentro entre la luna y el sol. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se les llama a los cuatro procesos que pasa la luna cada 29 días? A. Se le llama fases. B. Momentos. C. Estaciones. Esto también lo han visto en sus clases de ciencias naturales, ¿recuerdan? Se llaman fases de la luna. Vamos con la última pregunta. ¿Qué nombre recibe el momento donde la luna decide juntarse con el sol? A. Eclipse. B. Equinoccio. C. Función astral. ¡Es el eclipse! ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima, amigos!